La décima y última cuestión clave en la interpretación del Quijote es la que tiene que ver con lo cómico. Y concretamente, para matizar muy precisamente este concepto de lo cómico, vamos a examinar las 12 formas de la materia cómica en las que se objetiva el Quijote. 12 formas principales de materia cómica se objetivan en el Quijote. Y lo primero que hay que decir a este respecto es que, con frecuencia, la literatura cómica en general y el teatro cómico en particular se han esforzado siempre mucho más en burlarse del ser humano, en reírse del ser humano simplemente por el placer de la risa, por la experiencia de la risa, que en comprender al ser humano. Sin embargo, el uso que Cervantes hace del humor tiene mucho más que ver con una intención de comprender al ser humano que con un propósito de burlarse del ser humano. La mayor parte de la gente que se ríe del prójimo lo hace simplemente con frecuencia lo hace simplemente con malas intenciones, es decir, con intención de satirizar a un adversario, de reírse de un enemigo, de generar una situación paródica. Bueno, estoy diciendo obviedades, todo el mundo sabe que cuando alguien se ríe de otro, con frecuencia, no necesariamente, pero con frecuencia, es con malas intenciones. Con malas intenciones. Todo el mundo conoce la teoría de la risa de Bergson, que es muy simple, por otro lado, es un conjunto de obviedades, la teoría de la risa de Henri Bergson, que viene a decir que el objeto de la risa siempre es un ser humano. Nadie se suele reír de la pata de una mesa o de seres que no son vivos, pero claro, seres muertos o seres vegetales o seres minerales, o sea, nadie se ríe de un ladrillo. Pero esto, claro, valdría para la época de Henri Bergson, porque cada vez que explico estas cuestiones ante una nueva promoción de estudiantes, son mayores las objeciones que estos estudiantes presentan, porque ellos confiesan que se ríen pues de un trozo de papel o de un trozo de madera o de una piedra, no digamos ya de los animales. Es decir, que el mundo actual ha convertido en objeto de risa cualquier cosa, es decir, entidades u objetos que de ninguna forma para un ser humano tradicionalmente considerado como normal. Otra cuestión es que la tradición tenga un criterio de normalidad discutible. Ni siquiera la psicopatología es capaz a veces de determinar qué es lo normal y qué es lo anómalo, pero digamos que entidades tradicionalmente consideradas como inhábiles para la risa, por ejemplo un trozo de piedra pómez, pues en las nuevas generaciones pueden suscitar una gran carcajada. Quiero decir que hay gente que se puede reír contemplando pues un trozo de alambre, una zanahoria o simplemente un perro masticando un chupete. Quiero decir que estamos en tiempos en los que la gente es capaz de reírse, pues, insisto, de un caracol derrapando en una carrera de caracoles. Quiero decir que ya podemos encontrarnos con cualquier cosa. Para Henri Bergson y su época, es objeto de risa solamente un ser humano, una entidad humana. Bergson no concibe que alguien pueda reírse de una piedra o de un hipopótamo, pero los tiempos cambian, ahí lo dejo. Por otro lado, Bergson también considera que la risa implica una condición de indiferencia, es decir, la risa cuando se dirige hacia un enemigo es una risa forzada, y la risa cuando se dirige hacia un ser querido es un inconveniente, es decir, es algo que resulta indigesto, que resulta cortante. Vuelvo a decir que esto sería en la época de Bergson, porque de nuevo me encuentro ante generaciones de jóvenes que consideran que reírse de su padre, de su madre o de sus hermanos, e incluso de una manera poco sana, tradicionalmente considerada poco sana, pues es completamente normal y lógico. Entonces, claro, cuando este tipo de formas de comportamiento dejan de ser anómalas para ser normales, pues o bien ampliamos el radio de las patologías o bien suprimimos la idea misma de patología. Yo ni entro ni salgo, simplemente constato hechos con los que generación tras generación me encuentro. Cuando yo comenzaba a explicar estas cuestiones sobre la risa en el año 1994, todo el mundo aceptaba que nadie podía reírse de entidades no humanas y que nadie podía utilizar la risa con intenciones perversas hacia seres presuntamente queridos, como el padre, la madre, los hermanos, los abuelos, etc. Hoy día esto se cuestiona enormemente. Bien, quizás algo ha cambiado desde 1994 a 2021.
Bien. La tercera cuestión que señala Bergson respecto a la risa es que la risa crea un contexto de complicidad social, de tal manera que el que se ríe siempre busca la compañía del grupo para reírse y para gestionar el efecto orgánico que es la risa provocada por un hecho cómico, pues organice, se administre colectivamente, gremialmente, de un individuo, de un grupo contra un individuo, de un grupo contra otros grupos. Dicho de otra manera, que en principio la risa no es una experiencia para disfrutar a solas, ¿no? Pero también insisto que cada año que explicaba esto yo me encontraba con que había gente que cada vez disfrutaba más a solas con la risa, vamos a decirlo así. Pueden disfrutar más a solas con lo que quieran, solo faltaría, ¿no?, que dijéramos aquí ahora a la gente cómo tiene que disfrutar a solas. Pero en principio la risa, según Bergson, es una experiencia que induce hacia lo colectivo, induce hacia el grupo, no a la pareja, sino al grupo. Pero bien, hay gente que se ríe a solas. Bien, no es lo que plantea Bergson, pero ya he dicho que lo que plantea Bergson es propio de un tiempo y de una época, de un espacio que ya no es el que nosotros pisamos. No somos colegas de Henri Bergson, ni para bien ni para mal. Bien, esa es la teoría de Bergson sobre la risa. Conocida es la teoría de Bakhtin sobre el carnaval, como la inversión de valores o la conversión de valores logocéntricos en marginales, o la teoría de la risa de Freud, en virtud de la cual, bueno, pues la risa es un mecanismo de autodefensa. Bien, criterio que ya está presente en el Buscón de Quevedo, cuando don Pablos utiliza la risa siempre como un mecanismo de autodefensa, de defensa personal, cuando se siente colectivamente agredido por un grupo externo. Es decir, son obviedades en la mayor parte de los casos. Lo que dicen en muchos casos los filólogos y los antropólogos son obviedades, que mucha gente que no ha estudiado ni antropología ni filosofía lo sabe perfectamente sin haber leído ni consultado uno solo de estos libros. Pero, en fin, también lo que dicen muchos teóricos de la literatura son obviedades. Pero no vamos a detenernos ahora en estas obviedades. Ahora vamos a referirnos a las 12 formas de la materia cómica que se objetivan en el Quijote, que aquí reinterpretamos desde los criterios de la crítica de la razón literaria. La primera de estas formas de la materia cómica a la que hay que apelar es la risa. La risa, materialmente hablando, es, indudablemente, es el efecto orgánico del placer cómico. Hay otros placeres que pueden provocar, aparte de risa, otras reacciones cómicas u otras reacciones serias u otras reacciones orgánicas, pero la risa es el efecto orgánico, es la consecuencia orgánica del placer cómico. Bien, evidentemente, a partir de este momento hay que definir qué es lo cómico. Hay que definir qué es lo cómico. Y lo cómico ya se organiza a través de estas 12 formas, dentro de las cuales la risa es, por así decir, la número uno. Hemos de mencionar la caricatura, el carnaval, el chiste. Hemos de mencionar lo grotesco y lo ridículo. Hemos de mencionar la ironía, el sarcasmo, el escarnio y, indudablemente, las otras que me quedan, que ya me irán saliendo cuando las vaya diciendo. Indudablemente, el ridículo, lo grotesco, el sarcasmo, el escarnio, la ironía, el humor y la sátira. Son esas 12. Vamos a ir enumerándolas todas una por una. Hemos hablado de la risa. La risa es el efecto orgánico del placer cómico que se formalizará y se materializará en cada uno de los géneros. Hay una risa en el cómic, una risa en la pintura, una risa en la televisión, una risa en la literatura, una risa en la vida real. Pero bien, el efecto orgánico del placer cómico, ¿qué es lo cómico? Aquí nosotros vamos a entender lo cómico como el resultado de la dialéctica entre los hechos exigidos y los hechos consumados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la diferencia entre los hechos exigidos, andar correctamente por la calle sin caerse, y los hechos consumados, una persona que resbala y se cae, es muy grande, cuando esta diferencia entre lo que se exige y lo que acontece, entre los hechos exigidos y los hechos acaecidos, y los hechos consumados, acaecidos de una manera consumada, cuando esta diferencia es grande, a mayor diferencia, mayor efecto risible. Quiero decir que si un conferenciante se duerme dando una conferencia, probablemente esto provoque risa. Si un conferenciante se duerme en el coloquio de la conferencia, quizás esto también provoque risa, pero claro, habría que tener en cuenta que algunas de las preguntas que se hacen en los coloquios son para dormirse, porque hay gente que en vez de hacer una pregunta da una conferencia más larga que la del conferenciante. Vale, y entonces el conferenciante se puede dormir. Yo esto lo he vivido, no porque me haya dormido cuando me hayan hecho preguntas, que razones a veces no me han faltado, sino que lo he vivido incluso asistiendo a una conferencia en la que la conferenciante durante el coloquio se durmió.
se durmió después de haber dado la conferencia porque, bueno, aquello era para morirse de las preguntas que le hacían, ¿no? Entonces, claro, son situaciones cómicas. Un profesor de matemáticas que explicando matemáticas comete constantemente errores en los ejercicios que hace, pues provocaría risa entre el alumnado, indudablemente. Quiero decir que cuando la diferencia entre los hechos exigidos, no dormirse durante una conferencia, ser un profesor de matemáticas que haga bien los ejercicios de matemáticas que enseña a sus alumnos, y los hechos consumados, alguien que se duerme dando una conferencia ante un auditorio, o un profesor de matemáticas que comete errores constantemente, eso provoca un efecto cómico que da lugar a risa, que provoca la risa. De tal manera que, insisto, esa dialéctica, esa relación antinómica, enormemente contrastada, entre los hechos exigidos y los hechos consumados, los hechos acaecidos, es el núcleo fundamental, el núcleo material de la experiencia cómica. Ahora bien, esta dialéctica, esta oposición, esta antinomia entre los hechos exigidos y los hechos consumados se puede modular, se puede formalizar, se puede representar, se puede reproducir de muchas maneras. Porque, claro, no es lo mismo que una persona que tiene problemas de movilidad porque sufre una cojera se caiga en la calle, que un chulo que ande por ahí presumiendo que anda mejor o que corre mejor que los demás se caiga en la calle, ¿no? Es decir, todos recordamos esa imagen de una campeona de ciclismo de montaña alemana que cuando, la iban a entrevistar en un programa de televisión, hizo la exhibición de bajar en bicicleta por unas escaleras del escenario televisivo y casi se rompe la crisma cuando llega. Claro, no hay nada más irónico, ¿no? Sobre todo, cuando presentaban esto como... Bueno, él no va más, ¿no? De esta deportista alemana y tuvo la mala fortuna, indudablemente, de caerse. Entonces, claro, Internet hoy día está lleno de secuencias, de memes, de situaciones de esta naturaleza que reproducen efectivamente situaciones cómicas cuya comicidad objetiva claramente una gran distancia entre los hechos exigidos, que esta profesional del ciclismo de montaña no se hubiera caído, y los hechos consumados, que por desgracia, por un incidente de muy mala fortuna, pues se cae y tropieza. Bien. De cualquier manera, la experiencia de lo cómico ha experimentado también profundos cambios. Es decir, ha habido una época muy reciente donde era común, era muy fácil encontrar en televisión chistes en contra de personas que tenían problemas físicos. Todo el mundo recordará a ese cómico que se llama, no quiero acordarme cómo se llamaba, que hacía chistes en contra de personas que eran gangosas o tartamudas o este tipo de cosas, ¿no? Y eso hoy día, por fortuna, y subrayo lo de por fortuna, se ha descartado. Es decir, el hecho de reírse de determinadas personas porque tengan determinadas dolencias o limitaciones físicas, por fortuna hemos llegado a una situación en que eso se ha descartado del espacio público. Es decir, que por fortuna hemos llegado a una situación en la que la experiencia cómica ha descartado de lo risible este tipo de acontecimientos. Es como reírse pues, de un enfermo o de cosas de esta naturaleza. Por fortuna hemos llegado a alcanzar a reírse de personas que tengan pues, una deficiencia psíquica. Este tipo de cuestiones es bastante importante haber llegado a ellas, aunque no lo parezca, y esperemos que nunca retrocedamos en este logro conseguido recientemente, además, porque esto no ha sido desde siempre, sino que ha sido desde una época muy reciente. Pues bien, esto es la esencia de lo cómico. Ahora bien, aparte de esta cuestión, hay muchas otras formas de lo cómico donde esta modulación de lo cómico adquiere pues articulaciones y matices muy diferentes. Entre ellas está la de la parodia. La parodia es una de las formas de la materia cómica más importantes, más sobresalientes que hay. La parodia, como sabemos, es la imitación burlesca de un referente serio. La imitación burlesca de un referente serio. Y la parodia se articula siempre a través de cuatro términos, de cuatro elementos. El artífice de la parodia, en el caso del Quijote, Cervantes. El sujeto de la parodia, en el caso del Quijote, el propio Don Quijote, el propio personaje Don Quijote de la Mancha, que es el sujeto de las burlas. Como alguien que trata de imitar el mundo ideal de los libros de caballerías y que se encuentra frente a una realidad que desmiente a cada paso esa pretensión de idealismo y que lo conduce una y otra vez al fracaso. En ese ir hacia el idealismo y volver fracasado, en ese ir a por lana idealista y volver cardado, trasquilado, por la crudeza del mundo y la crueldad de la realidad,
ahí consiste la articulación, en eso consiste la articulación de la parodia en el Quijote. Naturalmente, ¿cuál es el objeto de la parodia? El objeto de la parodia es el mundo ideal objetivado en los libros de caballerías, el mundo ideal, la justicia ideal, el amor ideal, la armonía, la paz perpetua, la estabilidad, la convivencia entre los malos y los buenos, que se rompe completamente ante la realidad de la vida cotidiana y de la vida política y de la vida de todos los días. El código de la parodia es lo que hace posible la comprensión de la degradación del objeto parodiado. Es decir, comprendemos que el mundo ideal es un mundo imposible y que Don Quijote no está muy bien de la cabeza cuando pretende restaurar la paz universal, la armonía universal, el orden de todas las cosas, porque esto es un imposible. Por más que el código de los libros de caballerías nos retrate un mundo donde los caballeros andantes organizan la paz perpetua, organizan la justicia ideal y organizan el amor entre los seres humanos. Pero esto en la realidad no es posible. Por lo tanto, estos son los cuatro términos fundamentales de la parodia. El artífice, Miguel de Cervantes, el sujeto, quien protagoniza el hecho paródico, Don Quijote de la Mancha, el objeto, es decir, el objeto de la degradación paródica, en este caso el mundo ideal que trata de restaurar Don Quijote y que no lo consigue, y por otro lado el código que, insisto, es lo que hace posible la comprensión, el conocimiento y la degradación del objeto parodiado. El código es el mundo tal como está pintado, tal como está retratado, tal como está contado en los libros de caballerías. Ahora, dentro de la parodia hay una forma cómica muy posmoderna, muy contemporánea, que es el meme. El meme tiene naturalmente el diseño de una parodia, pero es una falsa parodia. El meme es una mentira que nos hace reír. Digo que es una mentira que nos hace reír porque el meme retrata precisamente situaciones irreales, porque si fueran reales no necesitarían el diseño del que hace el memo, que es el autor del meme, en definitiva. No necesitarían ese diseño para causar risa. Es decir, el meme es una deformación de una realidad correcta que para convertir en objeto de burla tenemos que falsificar posteriormente. Es decir, dada una realidad correcta, el meme la falsifica para convertirla en un objeto de burla. Por lo tanto, la burla en el meme no está en la realidad, sino que está en la deformación de esa realidad. Es decir, que a partir de unos hechos exigidos se crea una miopía, para visualizar esos hechos cumplidamente exigidos como unos hechos deficientemente consumados. Es decir, que el meme es el producto de ver la realidad con unas gafas artificiosamente distorsionantes, de tal manera que el meme tiene mucho que ver con el esperpento de Valle Inclán, tiene mucho que ver con lo grotesco y con lo ridículo, porque la intención del meme es escarnecedora en muchos casos, es sarcástica en casi todos los casos y es ridiculizante prácticamente en todos los casos, porque trata de ofrecer una imagen paranormal o subnormal de aquella realidad que representa. Pero claro, aquí hay un problema con el meme, un problema importante que el memo, que es el artífice del meme, con frecuencia no percibe, y es que es un autoengaño. Es decir, el artificio del meme implica verse rodeado de un mundo superior que el memo, para hacerse compatible con él, necesita ridiculizar para poner a su altura. Es decir, que el meme es una forma de ejercicio cómico propiamente simples. Porque una mente compleja, en lugar de convertir una realidad de hechos cumplidamente exigidos en una situación cómica, lo que hace es sacarle punta a esos hechos exigidos, pero de una manera mucho más sofisticada y más inteligente. El meme es una reproducción involucionista del sentido del humor. En definitiva, es una mentira que nos hace gracia. Es como si fuera necesario mentir para sobrevivir. Es la mentira que de alguna manera alimenta o acredita nuestra supervivencia. El meme es, en definitiva, una forma muy pobre de sentido cómico, es una forma muy pobre de materia cómica y, de hecho, tiene, digamos, una vida muy corta, porque depende de un contexto espaciotemporal muy, muy preciso. De hecho, es muy fácil de hacer. El meme es un compostaje, es decir, es una compota de elementos muy fácilmente diseñables, porque cualquier memo los puede diseñar sin ningún tipo de problema y los pone a funcionar. Eso no le resta gracia al meme, los memes son indudablemente muy graciosos en algún punto, pero vistos una vez satisfacen para siempre el momento, quiero decir, no tienen más consecuencia. En definitiva, si algo fuera cómico por sí mismo, no necesitaría ser convertido en un meme. Es decir, lo que se convierte en un meme es porque en su estado original
no solo no tiene ninguna gracia, sino que ni siquiera es susceptible de tenerla. O sea, es una cosa sosa completamente, ¿no? En definitiva, el meme tiene intenciones, sobre todo, como todo el mundo sabe, pues esto es obvio, intenciones sarcásticas, ridiculizantes, grotescas, que no están en el original. Es decir, es una forma de estropear el original. Podemos hacer un meme de la Gioconda, pero eso no es más que estropear en la pintura de Da Vinci. Es decir, el meme es una forma propia de la expresión cómica de sociedades bárbaras, de sociedades involucionistas, de sociedades, aunque más o menos, como diría Unamuno, sociedad es saciedad. Sociedad a veces es también suciedad. De sociedades involucionistas, es decir, sociedades que tienen un desarrollo retrospectivo, degenerativo, en definitiva. Por otro lado está el chiste. El chiste es una de las formas de la materia cómica que puede resultar desde las más inteligentes hasta las menos inteligentes. Eso depende del grado de agudeza que tenga el chistoso. Pero ya el chistoso con frecuencia no suele ser necesariamente uno de los personajes más inteligentes de nuestro grupo. El chiste es una expresión que puede ser o verbal o iconográfica. Puede ser verbal o iconográfica. La caricatura tiene componentes chistosos. De hecho, cada una de las formas de la materia cómica no suelen darse en estado puro, sino que suelen darse como resultado de la combinación de unas con otras, de tal manera que siempre domina alguna de ellas sobre las demás. Siempre alguna de ellas coordina a las demás. En el caso del chiste, hablamos de una expresión verbal o iconográfica característica por la agudeza, el ingenio crítico y el ingenio irónico, básicamente, eso es el chiste, es decir, hay un ingenio irónico, hay un ingenio crítico y hay un ingenio humorístico, pero la esencia del chiste diríamos que es el ingenio, la ingeniosidad, si se nos permite esta palabra. El chiste se alimenta más del ingenio que del genio, más de la ingeniosidad que de la genialidad, Y en el Quijote hay algunos momentos de chistes, pero más bien pocos. Hay un chiste, por ejemplo, cuando dice el ama de Don Quijote, le dice al cura: tome vuestra merced, señor licenciado, al cura de la aldea, rocíe este aposento, que es donde están los libros de Don Quijote, la biblioteca de Don Quijote, rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros y nos encanten, en pena de las que les queremos dar. Aquí hace un zeugma el ama de Don Quijote, que ya quisieran muchas personas hacer este zeugma, en pena de las que les queremos dar, echándolos del mundo. Claro, el cura se ríe ante semejante situación, que es más chistosa que otra cosa, y perdón por el pareado. Vamos ahora a lo ridículo y a lo grotesco. Lo ridículo y lo grotesco son dos formas de la materia cómica muy, 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 muy presentes en el Quijote de Cervantes y en todo el siglo de oro español. ¿Qué es lo grotesco? Lo grotesco es la combinación entre una experiencia risible y una experiencia incompatible con la risa. Lo grotesco es la yuxtaposición, el enfrentamiento, la dialéctica entre algo que nos causa risa acompañado de algo que nos corta la risa. Por ejemplo, la imagen del jorobado. La imagen del jorobado, pensemos en Notre Dame de París, de Víctor Hugo. Víctor Hugo consideraba que la esencia estética del romanticismo era lo grotesco y llenó sus obras de elementos grotescos. Después el romanticismo fue por otros caminos, naturalmente. El romanticismo no se puede reducir exclusivamente a una forma de materia cómica, como sea lo grotesco, sea otra cualquiera. Pero la imagen de un jorobado, es alguien que puede, porque hay que tener mucho cuidado con esto, puede causar risa por su forma anómala de ser, es decir, es una anatomía patológica, y no causa risa al tratarse de un ser humano que sufre involuntariamente esta anatomía patológica. No siempre fue así. Las personas pues, que carecían de una estatura normal o de una configuración normal pues, eran consideradas en tiempos pues, como bufones de la corte, etcétera, etcétera. Desde las Meninas de Velázquez, insisto, hasta el jorobado de Notre Dame, Quasimodo. Pero insisto que los tiempos en este punto han cambiado. Lo grotesco suele aducirse como genealogía de la etimología de esta palabra, que tiene que ver con lo grutesco, con la gruta, como italianismo, ¿no? En tanto que si nosotros atravesamos una gruta con una antorcha encendida, las rugosidades y la configuración cavernosa de la techumbre de la gruta nos hará imaginar en los contrastes de luces y sombras, en esos claroscuros,
tan estimulados por el barroco, imágenes y configuraciones faciales que van desde el horror hasta lo macabro, hasta lo antipático, etc. Entonces son imágenes que causan risa, pero en el mismo contexto que causan risa, causan pavor, miedo o inquietud, que resulta una experiencia completamente cortante respecto a lo risible. Bien, el Quijote está lleno de peripecias grotescas de esta naturaleza. De hecho, estas, tenemos la cita de Maritornes, ¿no? Criaturas anormales, extraordinarias o deformes, o incluso sobrenaturales, son componentes habituales de la estética de lo grotesco. El caso de Maritornes, todo el mundo lo conoce, la moza asturiana que trabaja en la venta de Palomeque. Servía en la venta a sí mismo una moza asturiana. ¿Qué le vamos a hacer? Los asturianos salimos en el Quijote representados por Maritornes. Bueno, también la dueña dolorida, que era de las Asturias de Oviedo. Servía en la venta a sí mismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma y del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas, no tenía 7 palmos de los pies a la cabeza y las espaldas, que algún tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Bien, en el Renacimiento esta figura habría dado lugar a risa. En el Barroco esta figura sería el prototipo de muchas formas del comportamiento humano. Y en el Romanticismo esta figura da pena, da lástima, da piedad. Quiere decirse con esto que lo grotesco ha tipificado a lo largo de la historia diferentes formas de comportamiento humano. De tal manera que, a medida que se imponen determinadas formas de comportamiento, se va desterrando del ámbito de la risa determinados objetos, determinados sujetos, determinados campos de la experiencia humana. Por otro lado, tenemos el ridículo. El ridículo es una de las formas de la materia cómica que se caracteriza porque el sujeto que es objeto de la burla, porque el sujeto que provoca la experiencia cómica, se sitúa en un ámbito o paranormal, es decir, que está por debajo de lo normal o al margen de lo normal, pero nunca por encima de lo normal. Quiere decirse que en este punto la diferencia entre los hechos exigidos y los hechos consumados remite a unos hechos consumados que son o bien paranormales o bien subnormales, por utilizar esta clasificación entre lo paranormal. Lo ridículo con frecuencia suele caracterizar a seres humanos vulnerables, a seres humanos particularmente débiles, seres humanos que no son conscientes del ridículo que hacen porque tienen alguna limitación física o psíquica que no se lo permite. Porque, con frecuencia, si alguien fuera consciente del ridículo que hace, evitaría hacer el ridículo que hace. Pero claro, el ridículo puede constituirse incluso en un sentido, como el sentido de la vergüenza. Un sentido que preserve, de alguna forma, al ser humano de protagonizar situaciones que lo conviertan en un gilipollas ante un grupo, por ejemplo. Quiero decir que carecer del sentido del ridículo puede tener ciertas ventajas o ciertos inconvenientes, según el tipo de sociedad en la que estemos, según el tipo de público al que nos dirijamos o según nuestras pretensiones. Es decir, hay gente que gana mucho dinero haciendo el ridículo y siendo consciente de ello, son los que se dedican a ejercer el sentido del humor de forma profesional, los llamados payasos, que es un oficio pues, tan digno como otro cualquiera, evidentemente. Pero el problema reside cuando el ejercicio del ridículo no es una ficción, sino que quien lo ejerce no es consciente de él. Claro, el hecho de disponer de medios audiovisuales en nuestro tiempo va a comprometer de una manera muy grave, muy severa, a muchos seres humanos que, vistos 100 años después, pues lo que hacen y lo que dicen puede resultar completamente ridículo, empezando por mí. Quiero decir que cualquier ser humano que objetive un discurso o una forma de comportamiento, andando el tiempo, lo más probable es que lo que haga y lo que dice pueda resultar ridículo. Incluso a veces, ya no andando mucho tiempo, sino andando 5 o 10 minutos. Quiero decir que eso depende de muchos aspectos y lo menos que podemos ser es conscientes de ello, ¿no? Por lo tanto, eso lo sabemos. Ahora bien, las características de lo ridículo son las que apuntan a una forma de la materia cómica caracterizada por expresar o decir, expresar discursos o reproducir formas de comportamiento que se perciben en un momento dado como paranormales o como subnormales, es decir, como algo que está al margen de lo normal de los hechos exigidos o por debajo de lo normal de los hechos exigidos. Otra cuestión es que los criterios que establecen lo que es normal y lo que es anómalo
sean criterios consensuables o consensuados, porque además estos criterios, insisto, cambian en el tiempo y en el espacio, cambian periódicamente. Lo que hoy se considera normal, mañana será anómalo, y lo que ayer era anómalo, hoy se considera normal. Quiero decir que las patologías ganan terreno en determinados momentos de la historia y pierden terreno en otros momentos de la historia. Esto depende. Ahora bien, lo que caracteriza el ridículo, lo que caracteriza el ridículo es que quien lo ejecuta suele ser un ser humano con frecuencia inocente, ignorante, vulnerable, débil. De hecho, Don Quijote, mientras no demuestra su violencia, su agresividad, Don Quijote es un personaje terriblemente violento, enormemente violento, pero mientras no demuestra su agresividad y su violencia, Don Quijote es un personaje enormemente ridículo. Don Quijote, cuando lleva sobre su cabeza la bacía de barbero, que es como si llevara un orinal o una bacinilla, resulta enormemente ridículo. Pero cuando derriba de las cabalgaduras a quien se encuentra por los caminos o golpea a quien le lleva la contraria, deja de ser ridículo para convertirse en alguien muy agresivo. Es decir, en alguien ya más bien grotesco, porque incorpora un elemento incompatible con la risa. Un elemento incompatible con esa vulnerabilidad que aparentemente tiene cuando se comporta en exclusiva como si fuera alguien ridículo o completamente ridículo. Aparte de lo grotesco y de lo ridículo, en el Quijote tenemos otras formas de materia cómica, pero no podemos olvidar que dentro del Quijote hay muchísimos ejemplos de lo grotesco y de lo ridículo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de lo grotesco y de lo ridículo, la situación en la que se encuentran Don Quijote y Sancho cuando en un momento dado, después de haber ingerido el bálsamo de Fierabrás y después de haberse encontrado con los yangüeses que los muelen a estacazos, y cuando unos pastores, después de que Don Quijote sobre todo arremete contra ellos en esa batalla de los carneros, que él considera que son dos ejércitos que se enfrentan, con una honda le lanzan unas piedras que le sacan unos dientes y unas muelas de la boca, pues entonces Sancho hace lo siguiente, y vamos a citar a Cervantes. Llegóse Sancho tan cerca de la boca de Don Quijote que casi le metía los ojos en la boca. Imagínense esta escena tan goyesca, tan esperpéntica, tan expresionista, por eso dicen que cuando... El expresionismo no es que lo inventara Goya, ya lo inventó Cervantes. Le metía los ojos en la boca, y fue a tiempo que ya había obrado el bálsamo en el estómago de Don Quijote, y al tiempo que Sancho llegó a mirarle la boca, arrojó de sí, más recio que una escopeta, cuanto dentro tenía, y dio con todo ello en las barbas del compasivo escudero. «Santa María», dijo Sancho, «¿y qué es esto que me ha sucedido? Sin duda este pecador está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca». Pero reparando un poco más en ello, echó de ver en la color, sabor y olor, notes el naturalismo de esta descripción. Es decir, cuando los novelistas franceses descubren con celo el naturalismo, los españoles se olvidan, en algunos casos, de que el naturalismo ya estaba presente en la literatura española del siglo de oro. Es decir, el naturalismo francés descubre el Mediterráneo después de que en la literatura española el Mediterráneo ya llevara muchos años siendo navegado, ¿no? Es curioso. Echó de ver en la color, sabor y olor que no era sangre, sino el bálsamo de la alcuza que él le había visto beber. Y fue tanto el asco que tomó, que revolviéndosele en el estómago, Sancho vomitó las tripas sobre su mismo señor y quedaron entrambos como de perlas. Claro, esta situación es completamente ridícula, completamente grotesca, y además de naturalista y de muchas otras cosas, por la fisiología y por el desarrollo orgánico que esto tiene. Pero hay una aventura todavía más grotesca y más ridícula que esta, todavía si cabe, que es la de los batanes. Todo el mundo recuerda que en un determinado momento se lleva a cabo la aventura de los batanes, en el capítulo 20 de la primera parte, Don Quijote y Sancho se encuentran con un ruido espantoso, monstruoso, violentísimo, intensísimo, en la mitad de una noche oscurísima, todo extremadamente terrible, y quedan paralizados y tienen que esperar hasta el amanecer a ver cuál es la causa de ese terrible ruido. Es un ruido ensordecedor, es un ruido monstruoso. Es el momento más ruidoso de todo el Quijote. Los mayores decibelios del Quijote están en el capítulo 20 de la primera parte. Vale. Bueno, pues en esa inmensidad de ruidos, Sancho tiene miedo. Sancho tiene miedo y pues se le dilatan los intestinos, y ya saben todos ustedes lo que ocurre en ese episodio, ¿no? Que Sancho se deshace intestinalmente. Entonces, cito el texto de Cervantes, porque claro, Don Quijote
antes de recibir desde el punto de vista del sentido del olfato las consecuencias de lo que, del miedo de Sancho, lo percibe desde el punto de vista del sentido del oído. Es decir, que en medio del terrible ruido que hacen los batanes, aún es más fuerte el ruido que hace Sancho al evacuar el contenido de sus intestinos. O sea que imagínense ustedes la fuerza con la que Sancho hace lo inevitable, ¿no? Entonces, dice Cervantes, hecho esto, que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, le sobrevino otra mayor, que fue el que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, mudarse, eufemismo por vaciar sus intestinos. Que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, pero veremos que será un estrépito y un ruido mucho mayor que el de los batanes. Y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía, por contener el ruido de sus tripas, de sus intestinos evacuando. Pero con todas estas diligencias, fue tan desdichado que al cabo vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo. Bien diferente, pero en competencia con él y más poderoso que el otro. O sea, hizo más ruido Sancho cagando que los batanes golpeando, por decirlo llanamente, ¿no? Y oyólo Don Quijote y dijo, ¿qué rumor es ese, Sancho? ¿Qué rumor es ese, Sancho? Y dice Sancho, no sé, señor, respondió él, alguna cosa nueva debe de ser, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura, y sucediéndole también que sin más ruido ni alboroto que el pasado, es decir, repitiendo el ruido anterior, pero ya habituado a él, en contrapunto con el de los batanes, se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Mas como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, pausa, una nota aquí. Hace un rato, Don Quijote había, el sentido del olfato de Don Quijote, que parece que es muy bueno, había confundido el olor a cebolla y ajos crudos del aliento de Maritornes con ámbar de Arabia, Y aquí resulta que no, el olor de los intestinos de Sancho no tiene nada que ver con esto. Es decir, esta es una escena totalmente naturalista que parece que Azola sí es muy naturalista también, pero parece que Azola, a Emil Solá, no llegó a leer, ni tampoco a los naturalistas españoles que buscaban el naturalismo en Francia cuando lo tenían en su propia casa. Don Quijote, que tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaban tan junto, cosido con él, que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba, no se pudo excusar de que algunos de estos vapores no llegasen a sus narices, y apenas hubieron llegado cuando él fue al socorro apretándolas entre los dos dedos y con tono algo gangoso dijo, «Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo». «Sí tengo», respondió Sancho, «mas en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca». En que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar, respondió Don Quijote. Bien, el caso es que son evidentemente situaciones ridículas y grotescas. Pero hay un personaje al que no quiero dejar de mencionar, que es el bachiller Sansón Carrasco. Sansón Carrasco es uno de los personajes más grotescos del Quijote, y está caracterizado precisamente como de los más grotescos, porque a él compete, en realidad, derribar a Don Quijote del caballo en Barcelona y tornarlo a su aldea, haciéndole recuperar el juicio. Se dice, era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo, es decir, una criatura ridícula, aunque muy gran socarrón, grotesco, de color macilenta, pero de muy buen entendimiento. Tendría hasta 24 años, carirredondo, de nariz chata y de boca grande, es decir, el prototipo de lo grotesco. Señales todas de ser de condición maliciosa y amigo de donaires y de burlas, como lo mostró en viendo a Don Quijote, poniéndose delante de él de rodillas, diciéndole, y aquí empieza a hacer todo tipo de teatralidades. Nos encontramos con otras formas que son el escarnio y el sarcasmo. No son muy frecuentes en el Quijote, pero sí son recurrentes, sobre todo en la segunda parte, durante la estancia de Don Quijote y Sancho en el castillo de los duques. El escarnio es sobre todo una burla ad hominem, una burla dirigida contra alguien que implica una violencia verbal, una violencia ejecutada sobre todo con palabras y que además implica también una ofensa moral que ejecuta un individuo en nombre de un grupo, porque ya sabemos que donde hay moral hay un grupo,
contra un individuo o contra otros grupos. La moral define la división del ser humano en gremios, la división del ser humano en grupos enfrentados unos a otros por criterios morales. De hecho, la moral es el conjunto de las ideas destinadas a preservar la vida del grupo frente a otros grupos, por encima incluso de la vida de los individuos que forman parte de cada uno de esos grupos. Es decir, que la moral se articula y se construye sobre todo para mantener unido al grupo y para castigar al disidente y para castigar a aquel que piensa de forma diferente al comportamiento gregario de ese grupo. Y contra el disidente se utiliza sobre todo el escarnio, es decir, la burla ad hominem, la burla teledirigida contra un individuo concreto, la violencia verbal en la cual se articula toda la coreografía del escarnio y de la burla ad hominem, y sobre todo la agresividad del gremio contra el individuo o contra otro gremio, ¿no? O contra otro gremio, la ofensa moral, la agresividad moral. Eso es algo absolutamente fundamental. Es decir, el escarnio tiene unas causas morales, la defensa del grupo frente a un disidente o a un enemigo, y consecuencias éticas, es decir, castigar incluso hasta el cuerpo de ese enemigo, sacrificarlo si hace falta. Junto al escarnio tenemos el sarcasmo. El sarcasmo diríamos que es la banda sonora del escarnio, es lo que acompaña intensificando la coreografía del escarnio. Pero el sarcasmo, manteniendo la burla ad hominem y manteniendo la violencia verbal, le añade una violencia física, es decir, el sarcasmo incluso implica una violencia física, una agresión física, de tal manera que en la misma medida en que se insulta, se trata de agredir físicamente a alguien si se le tiene delante. Es un castigo moral, pero también corporal. Es un castigo que busca ir más allá de lo moral para materializarse corporalmente en el cuerpo del adversario, en el cuerpo del enemigo disidente. Y, por supuesto, va acompañado siempre de una retórica completamente insultante. Todos recordamos el episodio del labrador que castiga, de Juan Aldudo, que castiga al pastor que le pierde las ovejas, o que le extravía, o que le roba las ovejas, Andrés, y lo tiene amarrado a un árbol y le está dando de latigazos y de golpes. Entonces Don Quijote exige que le suelte, que no lo golpee más, pero después Don Quijote se va. Y después de que Don Quijote se va, Juan Aldudo vuelve a atar al muchacho, Andrés, al árbol y le golpea incluso más que antes, diciéndole lo siguiente: «Llamad, señor Andrés, ahora», decía el labrador, «al desfacedor de agravios, veréis cómo no desface aqueste, aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo, como vos temíades». Es decir, esto es el escarnio, ¿no? O como cuando golpean a Cristo en los evangelios y le dicen: «Defiéndete, rey de los judíos», ¿no? Y le ponen una corona de espinas, lo atan y lo muelen a latigazos. Es decir, eso es el escarnio, que ya implica eso es el sarcasmo, que ya implica un escarnio con castigo físico violento, más allá de la agresión verbal. Y naturalmente, pues el escarnio y el sarcasmo forman parte de un grupo humano que castiga a un individuo disidente o adverso a ese grupo humano. El sarcasmo y el escarnio están de alguna manera impregnados o etiquetados con un código moral que unifica a unos seres humanos contra otros seres humanos. Por otro lado, cuando Don Quijote y Sancho pues son interceptados en el viaje de regreso a su aldea por los subordinados de los duques y conducidos de nuevo hacia ellos para solventar el asunto de la fingida Altisidora, pues naturalmente son sometidos a nuevas vejaciones y escarnecidos nuevamente, sobre todo Sancho Panza. Salió en esto de través un ministro, leo, y llegándose a Sancho, le echó una ropa de bocací negro encima, toda pintada con llamas de fuego, y quitándole la caperuza le puso en la cabeza una coroza, al modo de las que sacan los penitenciados por el santo oficio, y díjole al oído que no descosiese los labios porque le echarían una mordaza o le quitarían la vida. Quiero decir, Sancho de nuevo es objeto de las más cruentas burlas por parte de los duques, de tal forma que son escarnecidos terriblemente y sometidos, eso, a escarnio y a sarcasmo.
Hay también en los episodios de la ínsula barataria un terrible escarnio contra la figura de Sancho Panza, que con frecuencia muchos cervantistas han identificado, nunca sabré por qué, con el carnaval. Yo no sé dónde está el carnaval en los episodios de la ínsula barataria, porque en el carnaval exige una conversión de valores logocéntricos en marginales, de tal manera que la gente baja imita paródicamente a la gente alta sin respetar ningún tipo de límites ni transformaciones, pero lo que ocurre precisamente en la ínsula barataria es lo contrario, es decir, donde la gente alta, la gente de clase alta, se está burlando humillantísimamente de un pobre infeliz, de un pobre inocente que no tiene ni la menor posibilidad de defenderse de esos ataques. Es decir, ahí no hay ningún carnaval de nada. Yo realmente no logro entender esta tendencia. Hay un carnaval cuando el cura se disfraza de doncella menesterosa, y ridiculiza completamente a todo el estamento eclesiástico hasta el punto de que él se da cuenta de eso y cesa la farsa y le dice que se disfrace el barbero, maese Nicolás, etcétera, etcétera. Hay una visión carnavalesca de los hechos cuando, en la comitiva que conduce al cuerpo muerto, Don Quijote apalea a curas y seminaristas y dice el narrador: todos los encamisados, que eran curas y seminaristas, era gente medrosa y sin armas, y así con facilidad en un momento dejaron la refriega y comenzaron a correr por aquel campo con las hachas encendidas, que no parecían sino a los de las máscaras que en noche de regocijo y fiesta corren, es decir, parecían antruejo. Los enlutados asimismo, revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas, no se podían mover, así que muy a su salvo Don Quijote los apaleó a todos y les hizo dejar el sitio mal de su grado. Es decir, es una escena completamente carnavalesca, rocambolesca, ¿no? En este punto. Pero cuando Sancho Panza abandona la ínsula barataria, harto de las vejaciones, de las burlas, de los escarnios y de los sarcasmos que recaen sobre su persona, a golpes, a palizas, a molimientos, a insultos, a burlas, que no son para soportarlas más tiempo, pues aquí no se ve ningún carnaval, de nada. El carnaval es otra cosa, completamente diferente. Sancho dice: abrid camino, señores míos, y dejadme volver a mi antigua libertad. La libertad entendida como una negación de la dependencia, que es lo único que plantea Sancho, la negación de la dependencia. A mi antigua libertad, dejadme que vaya a buscar la vida pasada para que me resucite de esta muerte presente. Yo no nací, dice Sancho, para ser gobernador, ni para defender ínsulas ni ciudades de los enemigos que quisieren acometerlas. Mejor se me entiende a mí de arar y cavar, podar y ensarmentar las viñas, que de dar leyes ni de defender provincias ni reinos. Bien se está San Pedro en Roma. Quiero decir que bien se está cada uno usando el oficio para que fue nacido. Mejor me está a mí una hoz en la mano que un cetro de gobernador. Más quiero hartarme de gazpachos que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mate de hambre. Y más quiero recostarme a la sombra de una encina en el verano y arroparme con un zamarro de dos pelos en el invierno en mi libertad que acostarme con la sujeción del gobierno entre sábanas de Holanda y vestirme de martas cebollinas. Vuestras mercedes se queden con Dios y digan al duque mi señor que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano, quiero decir que sin Blanca entré en este gobierno y sin ella salgo. ¿Cuántos pueden decir esto de nuestros políticos contemporáneos? Bien al revés de cómo suelen salir los gobernadores de otras ínsulas, contemporáneos a nosotros y contemporáneos a Cervantes. Y apártense, déjenme ir, que me voy a Bizmar, que creo que tengo brumadas todas las costillas, merced a los enemigos que esta noche se han paseado sobre mí. No son estas burlas para dos veces. Aquí Sancho lo que representa es la dignidad de los seres humildes. Esa dignidad de los seres humildes que desde la tragedia griega les había sido negada estamentalmente a los seres humildes que aparecían en la literatura y por los que Cervantes no solo rompe muchas lanzas, sino que rompe la inauguración de una nueva forma de escribir novelas que se abre con El Quijote. El Quijote es esa novela en la que los seres humildes son seres dignos, no como Lazarillo, que siendo humildes son muy indignos. El Lazarillo es una novela que sigue retrotrayéndonos a un mundo antiguo. Bueno, 1559, 1554 estamos hablando. Mientras que El Quijote es un libro que ya sitúa a los seres humildes en una dignidad muy propia del mundo moderno y del mundo contemporáneo. La libertad para negar la dependencia. Eso es la libertad que reclama Sancho. Finalmente, El Quijote comprende tres formas de materia cómica también muy importantes, que son el humor, la sátira y la ironía.
Entendemos por humor aquella forma de experiencia cómica en la que el sujeto y el objeto de la experiencia cómica están en sincretismo. Es decir, cuando el artífice de la experiencia cómica es aquel que sufre y que se convierte en protagonista de la experiencia cómica. El ejemplo más contundente es el chiste que cuenta Freud en El chiste y su relación con lo inconsciente. Un preso condenado a muerte pregunta cuándo lo van a matar y le dicen el lunes por la mañana. Y el preso responde, buena forma de empezar la semana. Bien, es un humor negro. El humor en definitiva remite a un estado emocional que ante una situación adversa que sufre el yo, ese mismo yo es capaz de ser artífice de una experiencia cómica donde él mismo actúa como contenido y como protagonista, es decir, como artífice y como materia, como forma y como materia de esa experiencia cómica. Es decir, el sujeto y el objeto de la experiencia cómica coinciden en ser el mismo individuo, es decir, el propio yo. Eso es el humor. El llevar las cosas con humor implica sobre todo tener ánimo suficiente para bromear, para ironizar más o menos levemente sobre una situación adversa que forma parte de nuestra vida inmediata. Eso es el humor. Y el Quijote en este punto está muy lleno de humor, muy lleno de sentido del humor. La ironía es la forma principal, tal vez, de la materia cómica cuando hablamos del Quijote. La ironía es la dialéctica que representa la distancia entre el sentido intencional y el sentido literal de un discurso. Ya sabemos que la literatura es por antonomasia la negación del sentido literal. Pues bien, la literatura es por antonomasia la expresión de una ironía. Y en el caso del Quijote, la expresión de la ironía es permanente, de principio a fin, en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Hasta el cierre de la novela a manos de una ficción dentro de la ficción como es Cide Hamete. Es decir, que la ironía es la relación dialéctica que une y separa el sentido intencional de las palabras con el sentido literal de esas mismas palabras. La ironía no es expresar lo contrario de lo que se siente, porque si no, no sabríamos qué es lo que estamos diciendo ni qué es lo que estamos sintiendo. La ironía consiste en expresar algo diferente de lo que se está sintiendo con una intención equívoca. Una intención equívoca, profundamente crítica, irónica, humorística, llena de agudeza también en muchos aspectos. Pero la ironía es, ante todo, la expresión dialéctica entre el sentido intencional y el sentido literal de las mismas palabras, ¿no? Esa difracción semántica de las palabras. Finalmente, la sátira. La sátira implica, en el caso del Quijote, una burla también de un individuo en nombre de un grupo contra un vicio o una mala costumbre objetivada en otro individuo o en otro grupo. La sátira tiene una intención sobre todo moralista, moralizante, la de corregir los vicios burlándose de ellos, el corrigit riendo mores. La sátira está presente en casi todo el teatro de Molière, pero antes del teatro de Molière está presente en los clásicos, está presente en los antiguos y desde la tradición cínica llega, por supuesto, también al Quijote. Pero el Quijote no es un libro donde la sátira sea la más cruda de las formas de la materia cómica. La sátira, más bien, en el Quijote no está orientada tanto a burlarse del ser humano cuanto a hacer comprensibles determinadas formas de comportamiento que no por comprensibles resulten tolerables, sino que a través de la comprensión que se puede mostrar hacia ellas resultan discutibles y por tanto reprobables. La reprobación de un comportamiento exige siempre su comprensión previa. Eso es lo que plantea Cervantes. Entonces, Cervantes se burla de los excesos de determinadas formas de ser, satirizando muy tenuemente esos excesos en nombre de ejercicios satíricos, a través de ejercicios satíricos. La agudeza, la crítica y, sobre todo, contra esa agudeza y esa crítica dirigida contra determinados vicios morales, determinadas costumbres morales que hacen inviable el progreso de una sociedad hacia mejores formas de comportamiento. Eso es básicamente la sátira. Decir que el Quijote es una sátira contra los libros de caballerías es echar balones fuera. Es, de alguna manera, eludir responsabilidades para disimular el verdadero objetivo del Quijote, que es la sátira contra los idealistas. Es reírse de los idealistas, burlarse de los idealistas y decir, si sois idealistas vais a acabar como Don Quijote. Es decir, llevando palos y llevando golpes sin hacer nada. Tal vez podéis entreteneros más en la vida y hacer una vida con más aliciente. Pero claro, buscar el aliciente en una forma de vida tortuosa y apaleada es cosa vuestra, es cosa de idealistas en definitiva. Romperse la crisma tratando de mejorar el mundo, de cambiar el mundo,
cuando lo único que hace el mundo es burlarse de nosotros, porque la realidad no tolera a quien es incompatible con ella, y los idealistas sois los más incompatibles que hay con la realidad. Esto lo dice Cervantes, esto lo dice Cervantes. De tal manera que, aunque él se excusa en el viaje del Parnaso diciendo, nunca voló la pluma humilde mía por la región satírica, bajeza que a infames premios y desgracias guía. Aunque Cervantes haya dicho eso en el viaje del Parnaso, lo cierto es que su principal novela utiliza las formas de la materia cómica para comprender al ser humano antes que para reírse de él. Pero sobre todo, insisto, si algo nos enseña el Quijote es que los idealistas conducen siempre al fracaso a aquella sociedad de la que forman parte, y que si hay alguien incompatible con la realidad, ese alguien es un idealista, porque los idealistas nos inducen siempre al fracaso. Una sociedad gestionada por idealistas es una sociedad condenada al fracaso. La realidad no tolera a quien es incompatible con ella. Todas las filosofías, por desgracia, tienden hacia el idealismo, pero aquellas filosofías que explícitamente se declaran idealistas son formas de pensar que encarnan comportamientos incompatibles con la realidad.